The currents of the void shift around me. Follow my voice, my last possession. My name was Empress Carmenia, and I was the last regent of the Star Union. We built a paradise on 1,000 planets, a glistening web strung between the stars. But the cataclysm shattered all, leaving our people stranded and alien to one another. Whoever you are, whatever you have become, it is time to leave this dark age behind and return to the worlds of your ancestors. Uncover our secrets, but heed our mistakes. Forge a new empire, a new Age of Wonders. Paradox Interactive y Triumph Studios nos traen de vuelta una nueva entrega de su saga Age of Wonders, y por primera vez lo hace al mercado de consolas aparte del de PC. A este nuevo título de la saga le han llamado Planetfall. La primera diferencia que vemos a simple vista es que han apartado el mundo de fantasía medieval que tanto caracterizaba a la saga por un mundo de ciencia ficción, pero eso sí conserva su estilo de juego Real 4X o 4X y aparte el combate por turnos muy parecido a lo visto en la saga XCOM. Para los despistados, los juegos tipo 4X se caracterizan por ser juegos que cumplen los requisitos de exploración del mapa, explotación de recursos, expansión territorial y exterminación de los enemigos. El título nos ofrece varios modos de juego, uno de ellos es el de campaña, el otro sería un modo escenarios y el restante es el modo multijugador. Empezaremos por analizar el modo campaña. Si nos hemos visto el principio del vídeo, sabremos que Planetfall nos sitúa en lo que queda de la Unión Estelar, un paraíso de miles de planetas unidos y que en su momento fue un gran imperio pero que se desmoronó. Nuestro deber es forjar un nuevo futuro. Tenemos 6 tipos de facciones diferentes: Amazonas, Vanguardia, la Asamblea, el Sindicato, los DAR y una antigua raza de esclavos llamada Kirko, cada una con su propia trama. Nada más comencemos el modo campaña, deberemos escoger un planeta. Nos ofrecen 4 alternativas, incluyendo uno que será el tutorial y que yo desde aquí os recomiendo hacer, ya que el juego puede ser desbordante en un principio si no se tiene la formación inicial adecuada. Después de escoger el planeta, tendremos que escoger un comandante y una raza, también tecnología, ventajas y dificultad, que tendremos desde el modo principiante hasta uno experto. Las mecánicas del título son muy parecidas a lo visto en anteriores entregas, un mundo dividido en casillas por el cual desplazar nuestras unidades según los puntos de movimiento que tengamos. Una vez establezcamos contacto con otras criaturas, podremos optar por el combate o la diplomacia, aunque no siempre tendremos estas opciones. This is the unit panel, where all the information on a unit can be viewed, including their active and passive units can have different roles in combat. Si pasamos al modo combate, nos cambiaremos a un nuevo escenario donde tiene lugar la batalla. Moveremos cada una de nuestras unidades como nos convenga y así aprovechar, por ejemplo, ventajas del entorno y terminar cuanto antes con el rival. Si por el contrario empleamos la diplomacia y ofrecemos nuestra ayuda, las facciones pueden aliarse con nosotros y, por ejemplo, firmar acuerdos para evitar conflictos o contratos comerciales. La duración de la campaña es muy variada, se puede ir fácilmente a unas 50 horas si hacemos tareas secundarias, y sin obviar también que los escenarios se generan aleatoriamente y lo que ofrece esto a la hora de afrontar una misión. La jugabilidad con mando está bastante bien llevada, no se hace para nada complicado su manejo, y esto en este tipo de juegos que está más enfocado a jugarlo con un ratón y un teclado se agradece. Decir que creo que por lo menos de salida tampoco ofrece soporte para teclado y ratón en consola. Enemy annihilated. Enemy killed. They never stood a chance. Otro modo de juego que nos ofrece el título es el de escenarios, y seguramente pasemos horas delante de este modo. Es un modo de juego tipo escaramuzas, y podemos personalizar el tipo de partida, cuántos jugadores controlados por la IA queremos, tipo de mapa, condiciones para la victoria, es decir, el grado de personalización en este modo de juego es muy alto, pudiendo decidir hasta el último detalle. También es necesario remarcar que el multijugador permite enfrentarnos en línea, hay otro modo que es el hot seat y el asíncrono. El modo en línea es el normal de toda la vida donde nos enfrentaremos hasta cansarnos a otras personas, pero los otros modos ya no son tan comunes. El modo hot seat nos ofrece la posibilidad de jugar desde la propia consola más de una persona y enfrentarnos a ese amigo o familiar que está en tu casa. El modo asíncrono es el otro modo donde cada uno se tomará su tiempo y cada persona jugará su turno mejor le convenga. El apartado gráfico en cuanto al aspecto artístico está muy bien trabajado, personajes bien modelados y animados al igual que los escenarios amplios e interactivos. En cuanto al aspecto sonoro no está mal, música ambiental, lo cual se agradece ya que estaremos horas y horas delante de la pantalla. El juego viene con voces en inglés, pero con textos en castellano. Y para terminar y a modo de conclusión final, el nuevo título de la franquicia está a la altura de sus antecesores, a pesar de cambiar por completo su temática. Hay una cantidad de opciones y formas de llevar una partida y las posibilidades son infinitas. Para los asiduos a este tipo de juego será una verdadera delicia, pero en cambio para los que se adentren al género posiblemente se les haga al principio un poco cuesta arriba viendo la cantidad de información en pantalla. Así que os recomiendo que paciencia. Sin más, hasta aquí el vídeo, gracias a Paradox por el código proporcionado para Xbox One con el cual he podido realizar este vídeo. Recordar también que en la Microsoft Store podemos encontrar el título, en su edición estándar al precio de 49,99 €, y también tenemos a disposición nuestra la edición deluxe con un par de accesorios extras para el avatar al precio de 59,99 € y una edición premium con el Season Pass que incluye acceso a las 3 expansiones posteriores al lanzamiento al precio de 89,99 €. Un saludo a todos y hasta la próxima.